Joven pide el apoyo de la ciudadanía para poder localizar a su mascota de la raza Pug, que representa un gran valor sentimental para la familia, ya que cámaras de seguridad captaron la hora exacta en que el perrito fue tomado por otra persona que pasaba frente a su domicilio. Mira, lo que pasa es que el día jueves en la tarde nos encontrábamos yo y mi familia haciendo trabajos, descargando algunas cosas. Teníamos un perrito, un cachorrito pequeñito, y ese día, pues como está muy pequeño el perrito, estábamos en la casa. Entonces, lo que salió, el perrito estaba fuera en la puerta, teníamos la puerta abierta, y lo que hizo fue quedarse fuera en la puerta, y pasó una persona, y el perrito se confundió con uno de nosotros, y salió, siguió a esta persona, y esta persona lo que hizo fue agarrarlo y cargarlo. Ahorita lo que estamos pidiendo es información para ver si alguien nos puede decir dónde, si lo han visto o que nos puedan dar el paradero del perrito. Estamos ofreciendo una recompensa de 1,000 pesos quien nos dé información, o 2,000 por quien nos entregue el perrito. El perrito es un pug, tiene señas particulares, una patita media blanca y otro pedacito solo en la mano, blanquita, con un pecho, dos puntitos blancos en el pechito. Añadiendo que la persona que lo entregue se le otorgará una recompensa. El cachorro responde al nombre de Frank y se pueden comunicar a los teléfonos que proporcionan. No queremos levantar, solo queremos que nos devuelvan al cachorrito, al perrito, porque pues tiene mucho valor sentimental el perrito. Entonces, cualquier cosa, tenemos un número de teléfono, sería el mío, puedo decirlo, 418-130-6659. Y también el de mi hermano, que sería 418-18-71-79-7. Es avenida José Alfredo Jiménez, número 40A, es carretera San Felipe. Pues ahora sí que de verdad nos ayuden, porque sí tiene mucho valor nuestro perrito, ya tenemos mucho tiempo con él. Entonces, Frank, responde el nombre de Frank, es un pug. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.